Mirad, este es el punto perfecto de equilibrio, para hacer equilibrio con la bici de montaña. Lo que hago es que busco un poquito de pendiente. Vosotros no lo hagáis con automáticos, ¿vale? Yo lo voy a hacer con automáticos porque estoy acostumbrada. Pero mira, primero coges la pendiente, te enganchas el automático, subes la tija y coges el puntito. Es que aquí en esta pendiente es que es perfecto para el equilibrio. No estoy apoyada en nada, o sea, lo que intento es jugar un poco con el balanceo de la bici, para adelante y para atrás, y llega un puntito, pues eso, que da gustito porque te encuentras cómoda. Y entonces mi objetivo es contar hasta 10 sin manos. Busco el puntito, que no lo estoy cogiendo muy bien porque se me está yendo. Tengo que poner el pie un poco para atrás. A ver si puedo. ¡Ay, narices! Es que tenía que ponerlo un poco para atrás. No, está para atrás. Ahora parece que sí. Ahora parece que sí. Así. Sí, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la gente me distrae. Hola. 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 Vamos a ver aquí. Un poquito más lejos para que veáis el movimiento de las piernas. Vale, ya estoy. Cala enganchada. A ver, puntito, puntito bueno. Puntito bueno, este puntito bueno. Ahora estoy muy... Voy a intentar ir para atrás. A ver, no puedo. Venga, ya prometo que sí. Cala enganchada. Tija arriba. Y puntito, a ver. Puntito. Puntito. Necesito concentración. A ver si se callan los gallos. Este es el puntito, yo creo. Para que pueda ir para adelante y para atrás. No. Pues no, porque este sitio no es bueno. Porque está torcido. A ver, con manos puedo hacer lo que yo quiera. De tiempo. Falta. Es que también la bici esta está muy alta, ¿eh? Pero bueno, que esto es cuestión de tiempo. Y por supuesto que con la bici apagada. Hay que coger el puntito de para atrás, para adelante, para atrás, para atrás, para adelante. Si no eres capaz de hacer este jueguecito de para atrás, para adelante, jugando con la pendiente, no estás listo para hacer el equilibrio sin manos. Que es el next level, claro. Hay que jugar con él. Pero veis, es que está torcido para allá, entonces no vale. No, ya encontraré otro sitio perfecto para esto.